nunca le voy a dejar de agradecer todo lo que ha hecho por mí. Pero mírate, Mauricio. Una vez más estás celoso, tienes desconfianza. ¿Ya ves? ¿Ya ves por qué no puedo volver contigo? Es que nunca vas a cambiar. Perdóname, es que no te das cuenta de lo que sufro, de lo que pasó por mi mente al pensar que podías estar con él, que te ibas a casar con él. Me vuelvo loco. Mauricio, no te puedo perdonar. Tú dijiste que no había nada, que ya nada se te ponía entre nosotros. Pero estás mal. Estás mal porque el mayor obstáculo que hay entre tú y yo, Mauricio Castellanos, está en tus venas. Son tus malditos celos. Ese es el peor obstáculo, el que ha asesinado nuestro amor, Mauricio. Mírame a los ojos, mi amor. Mírame a los ojos, mi amor. Mírame. Ahora dime que no me amas. Dime que no me amas porque solo así voy a poder creer que en tu corazón ya no hay ningún sentimiento de amor por mí. Si no, no te creo. Ya vete, Mauricio, vete. Por favor, Victoria, entiéndelo y dímelo. Tú me amas, mi amor, tú me amas. Yo sé que me amas. Porque yo te amo, mi amor, yo te amo. Muy bien, Mauricio. Me voy a quedar contigo y cenaremos. Pero con una condición. No me hables de amor. Como tú quieras, mi amor. Pero hazlo no solo por mí, sino por tus hijos, por nuestros hijos. Mira, se esmeraron mucho en preparar esta cena, esta mesa, todo lo que hicieron para ayudarme. No cabe duda que tenemos los hijos más hermosos y maravillosos de este mundo. Los más bellos. Bellos como su mamá. Entiendo que no quieres que te hable de nuestro amor. Y está bien, Victoria, no lo voy a hacer. Pero a cambio te pido y te propongo que me des la oportunidad de reconquistarte, de volverme a ganar tu confianza, tu cariño, como la primera vez cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí. Déjame tratarte como amiga, luego como novios y después como la esposa que eres y vas a seguir siendo. Muy bien. Nos vamos a dar una nueva oportunidad y empezaremos desde el principio. ¿Desde el principio? Ajá. Desde el día en que nuestras vidas se encontraron, Mauricio. Te amo. Está bien. Ahora tú quédate sentada que yo te voy a atender. ¿Tú? Ya, yo te voy a atender. No pude evitar recordar el día de nuestra boda. ¿Te acuerdas? Esa mañana en la que te di mi corazón. Recordé lo ilusionado que estábamos por la nueva vida que íbamos a emprender juntos. Tú te veías tan linda como Antonia. Ay, no. Y estabas tan nerviosa como ella, ¿recuerdas? No. Tú estabas más nervioso que yo, claro. ¿No te acuerdas que casi te caes en la puerta de la iglesia? Todo el mundo se dio cuenta. ¿Cómo se me va a olvidar? Me acuerdo que cuando estábamos en la fiesta yo contaba los segundos que faltaban para que nos quedáramos solos.